Este es el caso de la hermosa modelo italiana atacada con ácido. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Rosy López Ochoa, que me escribió gracias. Gracias a ti, leyenda, por estar aquí disfrutando de mi trabajo, apoyando con tu granito de arena la producción de nuevos casos para el canal. Me enorgullece mucho tenerte en la comunidad. Te deseo lo mejor del mundo, anhelando que las cosas marchen de maravilla. Te envío un abrazo y un beso cósmico. También quiero agradecer a Groja697, que me escribió gracias. Gracias, mi leyenda, por tu apoyo tan lindo, por ver mi contenido y dejarme profesionalizar aún más este. Espero que tú y tu familia estén muy bien y deseo tenerte mucho tiempo aquí. Te envío un besote del tamaño del sol y te envío un gran abrazo. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has llegado a odiar a alguien que amabas? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Dotada con la ambigua bendición de la belleza que roba todas las miradas a su paso y despierta el sentimiento de la admiración, así como también el de la envidia y el de la obsesión, superficiales características que armonizan la mirada de quien la ve pasar, la señorita Jessica Notaro fue una talentosa y destacada mujer italiana, amante de la música, la moda y de los animales, con una belleza tanto externa como interna, que sentía gran amor por las personas y las criaturas de la naturaleza. Jessica también fue una notoria activista de los derechos de la mujer, que sintió en carne propia el yugo y el dolor de los abusos en contra de su género, sobreviviente de un crimen de odio y un posible feminicidio al que pudo resistirse y con el tiempo recuperarse hasta hacerle frente a su perpetrador. La modelo italiana nació en la ciudad de Rimini el 27 de diciembre de 1989. Allí también creció y tomó sus estudios básicos. Hija de un respetado hombre de origen calabrés, a quien amaba y respetaba hasta la admiración, encargado de llevar el sustento a su familia y de brindarles una calidad de vida próspera. Esposo de una mujer argentina, madre de Jessica y también de un hijo varón. Desde los 10 años, la pequeña Jessica Notaro cantaba y bailaba, disfrutaba mucho de su histrionismo, de su personalidad artística y de la cultura. Sus padres la motivaron a participar en concursos y recitales de canto como el Amici di Maria di Filippi y otro tipo de espectáculos infantiles. A los 17 años, la joven Jessica Notaro incursionó en el mundo de la belleza y el modelaje, participando de un concurso de belleza en Miss Italia en el 2007. Previamente ya habría sido elegida como la mujer más hermosa en Miss Romagna. Jessica se sentía segura y confiada ante las pasarelas y las cámaras. Sabía las cualidades estéticas con las que la vida la había bendecido. A pesar de que no ganó el concurso de belleza, el certamen le abrió muchas puertas profesionalmente, principalmente en el mundo de la televisión y el espectáculo, donde participó en varios de concursos y presentó distintos programas de televisión como Che Dice il Calcio y Sia Darwin. La familia de Jessica Notaro siempre fue muy unida y cariñosa entre sí. Se apoyaban mutuamente y conversaban de manera fraternal. No obstante, la tragedia tocó sus vidas en algún momento y el padre de Jessica, cuando ella tenía 20 años, murió, dejando problemas económicos en casa. Su esposa y sus hijos trataron de recuperarse, aunque pasaban por momentos bastante tristes en su vida. Esta depresión no fue tolerada por el hermano de la modelo y artista, quien tras la muerte de su padre se iría con él a la eternidad, decidiendo por cuenta propia terminar con su historia y dejar a las mujeres de la casa solas. Jessica Notaro y su madre salieron adelante, viviendo de los ingresos de la modelo y artista, resilientes ante la adversidad que las atormentaba.
Tras un tiempo de trabajar en el mundo del espectáculo como actriz, modelo y presentadora, la talentosa y hermosa belleza italiana decide entregar su vida a otra de sus más grandes pasiones y servir a las criaturas de la naturaleza que tanto le causan fascinación. Es así como se mete en el mundo de la fauna marítima, estudiando su carrera profesional en el acuario y trabajando como entrenadora de animales, entre focas, peces, leones, marinos y delfines, a quienes entrenaba para hacer maromas y entretener al público mientras cuidaba de ellos y los alimentaba en el delfinario. Es durante este tiempo en el acuario cuando conocería al señor Jorge Edson Tavares, un hombre de ascendencia africana radicado en Italia, separado de una mujer que fuera la madre de su hijo por el que rara vez respondía. Un tipo con un gran amor por los animales, al igual que Jessica, de quien se había enamorado profundamente y cuya atracción era correspondida, pues la hermosa mujer también lo veía con los ojos del corazón. Poco a poco los animalistas se hicieron una pareja formalmente y empezaron a salir juntos. Su relación era bastante intensa. Con el paso de los meses, las personalidades de cada quien se hicieron más claras, especialmente la de Edson Tavares, quien fuera un hombre celoso, inseguro y posesivo, además de violento. Ya no respetaba a su mujer como antes e incluso había llegado a levantarle la mano para amenazarla. Jessica Notaro trató de llevar su relación sin mucha angustia. Siguió trabajando en sus proyectos personales sin que sus problemas le hicieran peso a sus sueños. Así fue como logró hacer parte de un grupo musical. Con el amparo y guía del productor Mauro Catalini, grabó un disco de varias canciones famosas en versión latinoamericana. En el año 2016 lanzó su primer álbum llamado Hello, basado en la popular canción de Adele, quien fuese una de sus mayores influencias musicales. Durante sus primeros logros musicales ya era novia del señor Jorge Edson Tavares, quien hipócritamente la celaba mientras le era infiel. El sujeto era todo un manipulador emocional, sabía cómo persuadir y convencer a su novia, quien lo perdonaba una y otra vez cuando lo descubría. Luego de 2 años de convivencia, incluso viviendo en la misma casa, el señor Jorge Edson Tavares le propuso matrimonio a Jessica, quien con una carrera profesional por delante, un futuro prometedor y un talento especial en su vida, pensó bien sobre su bienestar y la propuesta de su novio, descubriendo que lo más sensato y lo mejor para ella era terminar su relación afectiva con este hombre abusivo, no dar un paso más con él y proyectarse a mejorar como profesional, estando cada vez más cerca del éxito. Entonces terminó con Jorge Edson Tavares, rechazando su propuesta de boda y asimismo la relación que juntos mantenían. En el mes de agosto del año 2016, Jessica volvió a vivir en casa con su madre, hiriendo profundamente los sentimientos de su exnovio, quien cambió su amor por odio y se llenó de ideales de violencia y de venganza. El acoso se desató intensamente para Jessica. Su exnovio todos los días la llamaba incesantemente, la perseguía a todas partes y siempre trataba de humillarla u ofenderla en público. En redes sociales compartió fotos íntimas de ella junto a él en sus días de amantes, así también conversaciones privadas en donde hablaba mal de la empresa donde trabajaba, cansada por las jornadas extensas, esperando estos mensajes llegaran a ojos de sus jefes y la comprometieran en el trabajo. Explícitamente Edson Tavares amenazó a Jessica Notaro con lanzarle ácido, amenaza que la mujer tomó demasiado en serio, acudiendo a la policía y pidiendo consejos a expertos, también a amigos y colegas en su trabajo, quienes le advertían que en caso de un ataque con ácido podría ser más grave el tratar de limpiarse con agua, pues algunas sustancias se hacían mucho más corrosivas al contacto con líquido. En la policía no pudieron ayudarla de inmediato porque aún no había sucedido nada comprometedor. Jessica siguió con su vida normalmente, negándose a quedarse atascada en su pasado por las amenazas de un lunático despechado
Siguió su vida en el acuario e incluso conoció a un nuevo hombre, alguien que la trataba con cariño y respeto, pero esta noticia llegó a oídos de Edson Tavares, quien se enfureció aún más tras saber que su exnovia ya tenía un nuevo amigo en la intimidad. Edson tenía denuncias previas en la policía, una demanda por alimentos hecha por su exnovia y madre de su hijo, por quien no respondía alimentariamente, la cual se sumó a la denuncia formal por acoso radicada por Jessica. La policía emitió una orden de caución contra Edson Tavares prohibiéndole acercarse a menos de 50 metros de cualquier lugar en donde estuviera la señorita Notaro. Aún así, este papel no podía defenderla en caso de un ataque real. La medida sería mantenida mientras el caso llegaba a juicio formalmente, pero no detuvo al perpetrador y sus celos. El día 10 de enero de 2012 a las 11 p.m. Jessica Notaro viajaba en su coche con su nuevo novio, habiendo compartido juntos una hermosa tarde. Al llegar a casa con su madre, su novio se despidió y se fue. Luego la entrenadora de delfines abrió el garaje de su casa para estacionar y guardar su vehículo, pero al descender de su auto Jessica notó una silueta negra entre la oscuridad de la noche, la cual no logró determinar con claridad. Al acercarse un poco para detallar descubrió que se trataba de su exnovio vestido con ropas oscuras, escondido bajo las sombras. Portaba un recipiente plástico con un elemento corrosivo líquido en su interior, el cual fue arrojado y vertido directamente a la cara de la modelo, quien gritaba de dolor mientras su semblante se deshacía por el ácido. Jessica trató de correr de nuevo a su casa y alertó a su madre de haber sido atacada. Luego fueron hasta el hospital donde la modelo fue atendida por doctores. La policía obtuvo una orden de arresto contra Jorge Edson Tavares. Según la denuncia de Jessica Notaro, el tipo la habría atacado en horas de la noche, habiéndolo reconocido a plenitud, pues logró ver el rostro e identificarlo en el momento del ataque. La policía encontró 7 ampollas con el mismo líquido corrosivo en casa del implicado, pero el tipo negó haber cometido el crimen. Las 11 de la noche y yo estaba regresando a mi casa desde una cena con mis amigos. Y bajando de mi coche, vi mi expareja, mi exnovio, tirándome un líquido en la cara. Yo sabía que se trataba de ácido porque quemaba mucho. Luego del arresto, la mujer debió pasar aislada por varios meses debido a la posibilidad de infección en sus heridas. Posteriormente, debió recibir decenas de dolorosas intervenciones quirúrgicas en su rostro, siendo operada una y otra vez para tratar de recuperar sus rasgos originales y más aún, la vista en uno de sus ojos, la cual perdió durante el ataque. Jessica declaró incluso en sus oraciones que prefería perder su belleza que su vista, añorando volver a ver por su ojo quemado. Edson Tavares fue condenado a 18 años de prisión por abuso e intento de homicidio, pena que logró ser reducida gracias a la intervención de sus abogados defensores, quienes la modificaron a 15 años luego de varias apelaciones. Edson Tavares, al terminar su condena, será expulsado de Italia y extraditado a su país de origen. Tras el ataque, la modelo no se resignó a su desgracia y poco a poco fue sanando y recuperando su talante y ahínco particular, mismos que la llevaron alguna vez a los grandes escenarios y a las pasarelas de belleza. Si bien ya no podía trabajar en el acuario por sus heridas y el contacto con el cloro en el agua, se volvió portavoz y representante de miles de mujeres en contra de la violencia de género, dando su testimonio y experiencia de vida como ejemplo para inspirar a otras bajo la misma desgracia o con tragedias similares. Jessica Notaro logra transmitir su voz y sus pensamientos en cadenas de televisión y en la prensa internacional. En la BBC británica contó su biografía y aún hasta la fecha lidera contundentes campañas de derechos humanos para solucionar el problema de la intolerancia de género y la violencia contra la mujer. Hablando desde su propia vida y su experiencia,
En el 2017, el artista y mujer líder lanzó su disco llamado Gracias a la Vida, agradeciendo su lenta recuperación y el haber sobrevivido al lunático de su ex. En el 2018 participó del reality Dancing in the Stars junto al maestro Stefan Oradei. También cantó en el año 2020 junto al músico Antonio Maggio en una hermosa y multitudinaria presentación. A la señorita Jessica Notaro le fue otorgada la condecoración de caballero de la Orden del Mérito de la República Italiana por su valentía y fortaleza al continuar luchando contra la violencia, siendo una mujer admirada y respetada por miles de italianos y de personas alrededor del mundo. Después, durante un particular evento, una carrera de caballos, la señorita Jessica Notaro logró conocer ese día un hombre que llenó de esperanza su corazón nuevamente, el señor Filippo Marco Boloni, un jinete italiano apasionado de la equitación, deportista hábil y hombre exitoso. Su amor floreció nuevamente y en el 2022, durante la Copa Mundial de Equitación y Salto de Obstáculos a Caballo, en la hermosa ciudad de Verona, Filippo Marco Boloni le hace una propuesta de matrimonio públicamente a la señorita Jessica Notaro. El 18 de septiembre del año 2023, la pareja de 33 años y 28 años se casaron en la provincia de Turín en una fiesta con más de 500 invitados, a quienes se le pidió encarecidamente, desde luego, no llevar regalos a cambio de llevar una donación caritativa para las mujeres víctimas de violencia de género. Actualmente la pareja vive en plenitud. Jessica sigue siendo vocera de lucha en contra de la violencia de género. Su testimonio es una prueba de fuerza y perseverancia. Ha logrado retomar actividades en el acuario, aunque de manera más controlada para no afectar sus cicatrices. Luego de su boda ha declarado ser feliz, pues la vida le ha demostrado que el verdadero amor no tiene que doler ni en el cuerpo ni en el alma. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Tes Misterios. Estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi leyenda, recuerda que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.